Rigo, ¿cómo estás? ¿Qué se siente estar de vuelta ahora para playoffs después de que el cierre de temporada tuviste que estar ausente? Pues me siento bien estando de regreso con el equipo nuevamente, en familia. Ya en el inicio de playoff, otra etapa del torneo que donde todo tenemos todo en juego, podemos irnos a casa o podemos continuar en el torneo. Necesitamos estar concentrados y darlo todo contra esta serie de aguacateros. ¿Cómo llega Capitanes para estos playoffs? ¿Cómo se siente? Pues preparado, ya conocemos el equipo, igual ellos no conocen a nosotros, pero sabemos el estilo de juego que debemos jugar y la defensa que debemos hacer contra ellos. Decía Ramón que a comparación de los playoffs de la temporada pasada, el equipo se sentía mucho mejor porque estaba mejor físicamente. ¿Tú también percibes eso? ¿Pero se sentía mejor este año o el pasado? Este año, respecto al pasado. Sí, creo que sí. Creo que a pesar de que tuvimos muchas altas y bajas físicamente durante toda la serie regular, creo que ahora estamos preparados cada uno. Estamos mucho mejor, excepto Virito, que está un poco lastimado, pero creo que los demás estamos 100% para la serie. ¿El emocional, cómo sientes el vestuario? ¿Cómo? ¿El emocional, cómo sientes el vestuario? Estamos bien, todos estamos en la misma página y sabemos lo que debemos hacer para salir a hacerlo bien dentro de la cancha. 3 años dentro del equipo, ¿cómo ves al Capitanes del primer año en diferencia al Capitanes de este año de cara a los playoffs? Lo sigo viendo igual, jugadores con hambre, con ansia de lograr el título. Cada año tratar de dar, cada uno da lo mejor de sí mismo y enfocado 100% este año. Sabemos que tenemos una buena oportunidad de poder lograrlo este año. Rigo, como jugador, ¿cómo cayó la noticia de que Capitanes va a jugar en la G-League, considerando que se da justo en el cierre de temporada regular, vienen los playoffs, viene la oportunidad de un nuevo título? Creo que a cada uno no cayó bien. Creo que es una bonita oportunidad para cada uno de nosotros jugar en la G-League, conocer nuevos jugadores, una nueva experiencia. Creo que nos sienta bien a cada uno. Es la obligación de que el equipo que puede salir como campeón, ¿no?, como Capitanes en el NBP, sea el que dé el brinco a la G-League. ¿Será una etiqueta importante para el básquetbol? Pues yo creo que sí. Creo que la oportunidad Dios no la puso ahí y Capitanes la aprovechó. Igual fuera otro equipo, pues sería importante para el baloncesto de México. Rigo, ¿qué ves de fortaleza de Capitanes en estos playoffs? ¿Cómo lo ves? Puedo decir que estamos más unidos que nunca y estamos un poquito más acoplados dentro de la cancha, sistema de juego de nosotros. En los entrenamientos, lo que he podido ver a mi regreso, el balón se está moviendo mucho más y cada quien sabe lo que tiene que hacer dentro de la cancha. Tener un compañero como Orlando, que es un jugador clutch, que sabe ganar partidos, ¿su experiencia es importante para ustedes? Muy importante, un jugador que también motiva mucho a cada uno de nosotros. No importa cómo esté el marcador, siempre lo ve motivando a los muchachos, eso es muy importante en un equipo. Veíamos en playoffs pasados que Orlando, precisamente con Soles, complicaba mucho el funcionar de Capitanes. Ahora que lo tienen de lado, pues es un aliciente a favor, ¿no? Sí, pues puedo decir que sí, que tener un poco más de tranquilidad cuando él tiene el balón, pues uno sabe que el tipo de jugador que es y lo que puede hacer. ¿Cómo cerrar los encuentros? Porque Capitanes se le ha caracterizado a lo largo de la temporada regular que le cuesta mucho el cierre de partidos. Es un problema con el cual tenemos que vivir. Las 3 temporadas que he estado aquí siempre ha sido uno de los mayores problemas que hemos tenido y creo que hay que convivir con eso. Lo que hay que luchar hasta el final y tratar de que si tenemos una amplia ventaja, pues no dejarla, que nos la quiten por completo. Vivir con eso y con los rebotes ofensivos que siempre nos hacen daño. ¿Pero qué es lo que sucede en este tipo de momentos? ¿Por qué se pierden ventajas? Hemos visto, por ejemplo, la última serie contra Fuerza Regia, tenían una diferencia de hasta 20 puntos, la perdieron y terminaron perdiendo el juego. Pues creo que bajamos un poco la marcha, dejamos de ser agresivos. Hay momentos en el juego en el cual siempre nos metemos en un bache ofensivo y ahí el otro equipo aprovecha y reacciona. ¿Es exceso de confianza en los partidos? Puede ser exceso de confianza o cansancio, de concentración, cualquier cosa. ¿Estás trabajando en alguna forma de apaciguar eso, de evitar que eso pase? Siempre trabajamos, pero uno no sabe en qué momento del juego va a pasar. Puede que sea nosotros teniendo una racha buena ofensivamente y de momento la defensa se caiga o no confiemos mucho y nadie sabe, podemos irnos al vestuario
en el descanso con 10 más 15 y cuando regresamos ya no somos lo mismo. ¿Cómo ves a los jugadores que serán sus primeros playoffs en la LNVP, Joel James, Moisés, Víctor, el mismo Raúl? Pues yo lo veo bien, creo que la química que hay entre nosotros, pues lo vamos a ayudar a ellos a que se sientan con menos presión en los playoffs y saber que es lo mismo. Nos vamos a enfrentar a un equipo que ya no me he enfrentado 4 veces. Gracias.